trabajar perfectamente. Oye, ¿no es mucho pedir a una persona que está ahí 24 horas de servicio y que está en la cama y de pronto suena una sirena? Que se tire por ahí, no se mate. Esto puede ser peligroso el primer mes, pero después te acostumbres ya y no hay absolutamente ningún problema. Bueno, ahora salimos ya de los dormitorios, que no queremos molestar más, y hacia dónde vamos. Ahora vamos hasta el comedor, ya es hora de comer, cenar. No les molestará que no, en absoluto. Está previsto y están avisados. Esas comidas deliciosas que hacen. Vamos allá. Cuidado, que te mata. Vamos al comedor, ¿no? Si te molesta, luego lo cambiamos. Vale. Pero de momento, mientras estemos aquí, Vale. Yo te voy a poner esto así. Está bien aquí, ¿no? También. ¿Puedes? ¿El cable? Sí, el cable así para adentro. Y con el cable que sobra, ¿qué hago? Pues vamos a hacer un apaño aquí, que aquí aún ha sido lo mismo con roto de donde he cosido. ¿Y esto lo tenemos que llevar toda la noche? Pues sí, porque si no, está un poco chulo. Si no, no. Nos vamos a oír, pero por otro lado, ten cuidadito porque se va a grabar todo lo que digáis. ¿Todo? Así que cuidado con poner verde a nadie. Mejor que no lo digáis porque a veces me siento un poco la gamba. La imbécil de la presentadora, esa lo va a ir todo Pablo y se va a quedar grabado. Así que vamos a hacer una prueba. A ver, hablo un poco. Uno, dos. Enciende la petaca, a ver. Un poco. ¿Cuál? ¿La suya? La suya. A ver. Pues se supone que está encendida, Pablo. Vamos, está encendida. Habla un poco. Uno, dos, ahora. Hola, me llamo Manu. Vale. Un poco más. Hola, me llamo Manu y esta noche abrí la tele. Y nos vamos a la tele. Y qué bien me cae Ángela. Que... Y ahora tú. Presentadora. Uno, dos. ¿Verdad? ¿Tres? Es que no sé qué decir. ¿Cuatro? Pues sí, cuesta hasta 20. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vale. Ocho, nueve, ¿vale? Diez, once, vale. Doce. Pues ¿está ahí o no? Muy bien. Un pasito a tu derecha, por favor. Mini pasito, ahora no. Vuelve. Oye, a izquierda un poquito. ¿Te importa que ahí me cambie de lado? Porque así... Bueno, aparte de que no quiero que se me vea mucho por este lado, se me va a caer todo el pelo al hablar. Vale. ¿Vale? ¿Así bien? Muy bien. Es que sí, sí. Venga. Bueno, Alex, cuéntanos cómo es una noche normal aquí en el Parque de Bomberos. Pues una noche normal es bastante rutinaria. ¿Normal? Sí, normal. Es que la gente se piensa que andamos con incendios o con incendios normalmente, y yo calculo que un 70% de las llamadas que recibimos son para realizar otro tipo de servicios. ¿Como qué? Mira, por ejemplo, para cazar fugas de agua o para rescatar mascotas, por ejemplo, eso también, que aunque suene atópico, es verdad, rescatamos mascotas. O para, por ejemplo, rescatar personas que se han quedado en las techos, o abrir cerraduras, y salidas así gordas, o sea, de incendios y tal, ¿hay...? No hay cada día. No tenemos una regla de tres, de, por ejemplo, los martes es el día que no. Pero como media, te podría decir que así gordas, hay como dos al mes. Dos al mes y luego si hacemos lo que me ha dicho tu compañero, entre 30, 40, 50 salidas al día. Eso es más de una salida
por hora. Sí, no sabía sí, eso. Sí. ¿Por qué se os asocia con apagar fuego si es lo último que haces? Bueno, supongo porque es el tópico también de las películas, ¿no? El bombero que va a apagar las llamas y pero hacemos ese tipo un montón de cosas que son, se llaman más servicio técnico, el otro tipo de salidas. Pues te va a sonar fatal, pero yo estoy deseando que suene la sirena y que haya una salida a bordar. Sí que no pasa nada. Bueno, esperemos que no. Pero para acompañaros no. Y ver cómo es vuestro trabajo, de verdad, y cómo es... O sea, yo lo entiendo que para vosotros para supongo que es más interesante, ¿no? Es más emocionante, pero esperemos que no. Que no pase nada y que todo sea de las rutinarias, ¿no? Exactamente. Así que nada, pues esto es la vida de los bomberos, a seguir esperando, pasando las horas y yéndonos a ver una peli a la sala de televisión, ¿no, Alex? De momento, vamos para allá. Pues nada. Fuerte, ¿no? Lo que están viendo, me siento súper guay. No sé, con nuestra idea terminamos, pues tenemos bastante. Hola. ¿Qué tal? Perdonad que os interrumpa, viendo la tele. ¿Te puedo hacer unas preguntitas? Sí. Oye, esto ayuda, ¿no? Tantas horas que estáis aquí, por lo menos tener esta distracción. Claro, estás un poco entretenido y no... Te vales un poco. Os hemos espiado un poquito desde fuera y nos ha dado la sensación de que aquí estáis como en casa. Bueno, no tanto como en casa, pero bueno, sí. Intentamos acomodarnos lo mejor posible porque estamos mucho tiempo aquí dentro. Hay que pasar el tiempo. Pues nada, os dejo seguir viendo la tele. Tú ponte cómodo, ¿eh? Si quieres. Adiós. Adiós. Que ahorres tinta, Pablo. ¿Tengo algo en el diente? No. ¿No? A ver. ¿Qué hacemos? Vámonos por ahí, a ver qué encontramos. O sea, no sé qué más contar. Y todos nos dicen lo mismo. Mira, podríamos hacer recursos de las fotos, ¿no? Pues por lo menos aquí hay algo de acción. Mira esa. Voy. Esta es alucinante. Yo no iría. A mí me llaman para ir allí y digo que vaya. Vámonos a casa, por favor. Las únicas y genuinas y auténticas duchas. Esto da un miedo. Mira, súbete. Meses después, muertos por el aburrimiento. Cuidado que hay un escalón. Se ve que va pasando la noche y que esto está cada vez más tranquilo. Aquí ya no hay nadie. El comedor está vacío. Son limpios, ¿eh? La cocina que ellos habían dicho que venían unas señoras a limpiar, yo no he visto que viniera ninguna señora a limpiar, la han dejado ellos muy bien, muy apañadita. Andreu, con que no me podía tirar por la barra, ¿eh? Ya verás. Si llego, voy a cumplir uno de mis sueños y yo creo que de la mayoría. ¿Esto aguantará el peso de un adulto? Bueno, y de la mayoría de los niños pequeños. Va por ti, Andreu, pues empate.
Pues me siento mucho mejor, no pasa nada. Lo puedo hacer más rápido. Y todo. Soy feliz. Ay, cortad.